Hoy te traemos una historia inspiradora llena de valentía, verdad y redención. Acompáñanos en este emocionante relato sobre Natán, el profeta que confrontó al rey. Descubre las lecciones de vida que nos dejan el profeta Natán y el rey David, y cómo el poder de la verdad y la humildad puede transformar hasta el corazón más poderoso. Si te apasionan las historias llenas de sabiduría y enseñanza, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras narraciones que buscan alimentar el alma y el espíritu. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y acompáñanos en este viaje de aprendizaje. El aire de la madrugada era fresco y silencioso en las afueras de Jerusalén. En un rincón apartado, el profeta Natán se arrodillaba en oración. Sus días transcurrían en paz, entre el estudio de la ley y el silencio de la noche, en comunión con Dios. Desde joven, Natán había sentido una conexión profunda con el Creador, escuchaba su voz en el viento, lo sentía en el murmullo de los árboles, y, más que nada, lo percibía en las inquietudes que llenaban su corazón. Pero en esta ocasión, la voz que lo llamaba era diferente, era urgente, poderosa y clara. Natán abrió los ojos, perplejo, mientras su corazón comenzaba a latir rápidamente. Había sentido antes el llamado de Dios, pero nunca de esta manera. En el silencio, se dio cuenta de que estaba siendo convocado para una misión crucial, una que pondría a prueba toda su fe y valor. En los días que siguieron, Natán fue afligido por visiones que lo inquietaron profundamente. La imagen de un cordero robado y un hombre pobre apareció en su mente con una fuerza tan viva que sintió el dolor de aquel hombre como si fuera suyo. Comprendió entonces que esa visión era una advertencia y un reflejo de algo mucho mayor. Dios lo estaba enviando a confrontar a alguien poderoso, alguien que había abusado de su posición y traicionado la confianza del pueblo y de Dios mismo. Sin embargo, lo que aún no entendía era que aquel alguien no era otro que el propio rey David, el ungido de Dios y gobernante de toda la nación de Israel. La idea de enfrentar al rey le generaba un profundo conflicto. Sabía que David era un líder fuerte, respetado, y amado por muchos, incluido él mismo. David había sido un héroe desde joven, el guerrero que había vencido a Goliat y liberado a Israel de sus enemigos. ¿Cómo podría él, un simple profeta, señalar los pecados de un rey tan grande? Aún más, ¿cómo podría hacerlo sin arriesgar su propia vida? Esa noche, mientras meditaba en sus dudas y temores, sintió una paz que solo podía venir de Dios. El mensaje era claro: Natán debía ser un canal de verdad, sin importar las consecuencias. Si bien temía el poder del monarca, su temor a desobedecer a Dios era aún mayor. La valentía no era algo que se sintiera en el momento, pensó, sino algo que se elegía cuando más se necesitaba. Así fue como Natán, consciente de la gravedad de su misión, decidió entregar su vida a la tarea que le había sido encomendada. Sabía que no sería fácil y que la confrontación con el rey David cambiaría su vida para siempre. Pero, armado con la verdad y su fe en Dios, Natán dio el primer paso en su camino hacia el palacio, dejando atrás su vida tranquila y adentrándose en una misión que se escribiría en la historia como un testimonio de valor y verdad. Ese primer paso no era solo el inicio de un viaje físico hacia la corte del rey, sino el comienzo de una profunda batalla espiritual, una lucha entre el miedo y la obediencia, la verdad y el poder. Natán, el profeta, estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su fe. El palacio real, imponente y majestuoso, era el corazón de la nación de Israel. Desde allí, el rey David dirigía a su pueblo con sabiduría y fuerza, ganándose el respeto y la admiración de todos. Era un hombre conforme al corazón de Dios, un líder que había liberado a Israel de sus enemigos y establecido la paz en la región. Sin embargo, en ese mismo lugar de poder y grandeza, también había germinado un oscuro secreto. David, en su juventud, había sido un pastor de ovejas humilde y fiel, dispuesto a arriesgar su vida por el bienestar de su rebaño. Pero el poder y la riqueza que llegaron con los años, poco a poco, habían comenzado a nublar su corazón. A pesar de su relación con Dios, el rey había caído en un pecado que no podía confesar, ni siquiera a sí mismo. La historia de este pecado comenzó una tarde cálida, mientras David descansaba en el techo de su palacio, con la mirada fija en la ciudad. En la distancia, sus ojos se posaron en una mujer bañándose, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Sin poder resistir el impulso de la tentación, David envió a buscarla y la hizo suya en secreto, sin importar las consecuencias. Aquel acto de lujuria lo atrapó en una red de decisiones que lo llevaron cada vez más lejos de los valores que una vez defendió. Poco después, Betsabé le envió un mensaje: estaba esperando un hijo.
David, en un intento desesperado por cubrir su pecado, ordenó que Urías regresara de la guerra con la esperanza de que pasara la noche con su esposa, para así ocultar la paternidad del niño. Pero Urías, fiel a sus compañeros en el campo de batalla, se negó a disfrutar del descanso mientras los otros soldados peleaban. La integridad de Urías solo hizo que el peso de la culpa en David se volviera aún más insoportable. En su desesperación, el rey dio una orden final que sellaría el destino de Urías, instruyó a sus generales para que lo enviaran a la línea de combate más peligrosa, asegurándose de que no sobreviviera. Con la muerte de Urías, David creyó haber ocultado su pecado para siempre, y pronto tomó a Betsabé como su esposa, pensando que la tormenta había pasado. Pero lo que David desconocía era que, aunque había engañado a los hombres, no podía esconder su falta de Dios. Desde los cielos, el Señor observaba con tristeza el corazón de su ungido, ahora ennegrecido por el egoísmo y la ambición. Fue en ese momento cuando Dios decidió actuar, enviando a Natán, su profeta, como mensajero de justicia. Natán, en obediencia al mandato divino, comenzó a recibir visiones cada vez más claras del pecado oculto de David. Las imágenes del cordero robado y del hombre rico no dejaban de aparecer en su mente. Con el corazón cargado de responsabilidad y temor, el profeta comprendió la gravedad de la situación. Aquel mensaje no era para otro que el mismo rey. Pero, ¿cómo enfrentarse a un rey tan poderoso con palabras que podrían poner en peligro su vida? La tensión interna de Natán crecía mientras meditaba en la magnitud de lo que debía decir. Sabía que las palabras que Dios le había dado serían como un fuego que destruiría la mentira que David había construido a su alrededor. En este punto, Natán ya no podía dar marcha atrás. Sabía que la confrontación con el rey no solo pondría a prueba su valentía, sino también su confianza en la justicia de Dios. Y aunque temía las consecuencias, su fe lo impulsaba a cumplir con su llamado, pues entendía que la verdad debía prevalecer, aunque el precio fuera alto. Con el peso del mensaje divino en su corazón y la certeza de que Dios estaba con él, Natán se preparó para su encuentro con el rey David. Lo que sucediera en el palacio sería decisivo, no solo para David, sino también para el destino de la nación. La mañana en el palacio era tranquila. Los rayos del sol se filtraban por los grandes ventanales y los sonidos habituales de la vida cotidiana llenaban los pasillos. Sin embargo, en el corazón del profeta Natán, se agitaba una mezcla de temor y determinación. Ese día se encontraría con el rey David para llevar el mensaje que Dios le había encomendado, y sabía que cada palabra debía ser dicha con precisión y claridad. Cuando Natán fue llevado a la sala del trono, vio al rey sentado, vestido con el manto de púrpura real y rodeado de guardias y consejeros. Los ojos de David reflejaban sabiduría y poder, pero también un velo de sombras que Natán pudo ver de inmediato. Se dio cuenta de que el peso del pecado no solo había afectado a David espiritualmente, sino que comenzaba a drenar su fuerza, haciéndolo vulnerable en su propio trono. Natán respiró hondo y comenzó a hablar. Sabía que debía ser cuidadoso. Acercarse de frente y acusar al rey podría despertar la ira y el orgullo de David, por lo que decidió contarle una historia, una parábola, confiando en que el poder de las palabras abriría los ojos del rey sin levantar su desconfianza. «Mi señor», comenzó Natán, «quiero contarle algo que ocurrió en una de las aldeas. Había dos hombres en la ciudad, uno de ellos era rico, dueño de grandes rebaños de ovejas y ganado, y el otro era pobre, con solo una pequeña corderita que había comprado y criado con amor. La corderita creció junto a sus hijos, comía de su plato y dormía en su regazo, para él, era como una hija». David escuchaba atentamente, intrigado por la historia, sin sospechar que aquella pequeña parábola reflejaba su propia vida. Natán continuó con voz firme, «Un día, llegó un visitante a la casa del hombre rico. En lugar de tomar una de sus propias ovejas o vacas para prepararle un banquete, el hombre rico, sin piedad, le arrebató al pobre su única corderita, aquella que tanto amaba, y la sacrificó para alimentar a su invitado». Las palabras de Natán cayeron como golpes en la conciencia de David, despertando en él una mezcla de indignación y tristeza. La injusticia era evidente, el acto del hombre rico era un abuso inaceptable y una falta de compasión hacia el pobre. Sin poder contener su ira, el rey se levantó de su trono y, con voz temblorosa, exclamó, «Ese hombre merece la muerte. Por haber hecho tal cosa y no haber tenido piedad, deberá pagar cuatro veces por la corderita». El corazón de Natán latía con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo. David había pronunciado su propio juicio, y ahora la verdad debía salir a la luz, con toda su fuerza y dolor. En un movimiento de valentía y obediencia a Dios, Natán se acercó al rey,
con la mirada firme y clara, le dijo: «Tú eres ese hombre, mi señor». El silencio en la sala fue absoluto. Las palabras de Natán resonaron en el aire como un trueno. Los ojos de David, que momentos antes brillaban con ira, se llenaron de asombro y confusión al comprender el significado de la historia. La parábola del cordero robado no era solo una historia, era una revelación de su propio pecado. Natán, manteniéndose firme ante el rey, continuó con el mensaje de Dios: «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel, te libré de Saúl, te di la casa y el trono. Te entregué todo, y si eso fuera poco, te habría dado aún más. Pero tú despreciaste mis mandamientos y tomaste a Betsabé, la esposa de Urías, como si fuera un objeto de tu posesión. A Urías lo mataste con la espada de los amonitas, y tomaste su esposa para ti». David se dejó caer en su trono, devastado por la verdad. Lo que había intentado ocultar a toda costa ahora estaba expuesto. En ese instante, todas las justificaciones y mentiras que había creado para proteger su reputación se desvanecieron. Su pecado, que había tratado de ocultar, ahora estaba frente a él, claro y brutal. Natán, con voz más suave, añadió: «Por esta causa, la espada nunca se apartará de tu casa, David, y las consecuencias de tu pecado te acompañarán. Pero así como Dios ha expuesto tu falta, también te ofrece su misericordia». El profeta había cumplido su misión. A través de la parábola del cordero robado, había mostrado a David la magnitud de su error y le había recordado que, ante Dios, todos los actos tienen un precio. En medio de su valentía, Natán también sintió una profunda compasión, sabiendo que la verdad que acababa de revelar traería dolor, pero también, quizás, la oportunidad de arrepentimiento y restauración. David permanecía en silencio, su rostro pálido y sus ojos fijos en el suelo. Las palabras de Natán seguían resonando en su mente, penetrando cada capa de justificación y orgullo que había construido en su interior. La acusación del profeta había revelado no solo su pecado, sino también la profundidad de su desvío de los caminos de Dios, y el peso de la culpa le cayó como una carga insoportable. El rey, con la voz entrecortada, miró a Natán y confesó: «He pecado contra el Señor». En esas pocas palabras, expresó la devastación y el reconocimiento de su falta, sin excusas ni defensas. Sabía que no había sido solo un error de juicio o un acto impulsivo, sino una traición contra el Dios que lo había escogido y bendecido abundantemente. El arrepentimiento de David era sincero, comprendía la gravedad de su pecado y se daba cuenta de que el precio a pagar era mucho mayor de lo que había imaginado. Natán, al escuchar la confesión del rey, sintió una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que el arrepentimiento de David no eliminaba las consecuencias de sus acciones, pero también entendía que Dios, en su infinita misericordia, no desechaba a aquellos que se volvían a él con un corazón contrito. Con voz serena, le transmitió la respuesta de Dios: «El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, pero las consecuencias de tu acto permanecerán en tu casa. La espada nunca se apartará de tu familia». David se retiró a sus aposentos en soledad, sintiéndose vacío y abrumado por el dolor. Durante días, se sumió en la oración y el ayuno, buscando la reconciliación con Dios y suplicando por su misericordia. Afligido, el rey escribió palabras de arrepentimiento que permanecerían como un testimonio de su dolor y su transformación. Con lágrimas, confesó su falta, pidiéndole a Dios que purificara su corazón y renovara un espíritu recto en él. El Salmo 51, nacido de esta experiencia, se convirtió en una de las expresiones más profundas de arrepentimiento en las Escrituras. David clamaba a Dios, reconociendo su pecado y su incapacidad para limpiarse a sí mismo. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí». A través de estas palabras, David reconoció que no podía borrar su culpa con sus propias manos ni con sacrificios vacíos. Sabía que solo un corazón humilde y quebrantado podía volver a estar en paz con Dios. Su oración no era para evitar las consecuencias de sus actos, sino para restaurar la pureza de su relación con el Creador. Mientras David buscaba a Dios en arrepentimiento, en su corazón surgió un nuevo entendimiento de la gracia y la justicia divina. Su pecado no solo lo había separado de Dios, sino que había traído dolor a su propia familia y a su pueblo. Comprendió que el perdón de Dios no siempre implica evitar el sufrimiento, sino una oportunidad de redención y cambio profundo. Natán, observando desde la distancia el proceso de arrepentimiento de David,
también reflexionaba sobre el poder de la misericordia de Dios. A pesar de la severidad de la justicia, Natán vio cómo el Señor usaba el dolor y la culpa para refinar el corazón del rey. El profeta comprendió que, aunque el mensaje había sido duro, había cumplido el propósito de llevar a David de vuelta al camino de la verdad. El arrepentimiento de David transformó su corazón, aunque la herida de su pecado permanecía, también floreció en él una nueva humildad y sabiduría. Había aprendido una lección amarga, pero necesaria, que el poder y la grandeza no eximen a nadie de la justicia divina, y que ante Dios, todos, desde el más humilde hasta el más poderoso, están sujetos a su juicio. A partir de ese momento, David sería un rey marcado por la gracia, consciente de su fragilidad y dependiente de la misericordia de Dios. La historia de su caída y redención sería recordada no solo como una advertencia, sino también como un testimonio de que, incluso en medio del pecado y la vergüenza, Dios puede restaurar y transformar a quien se arrepiente de corazón. A pesar del arrepentimiento sincero de David, las consecuencias de su pecado comenzaron a manifestarse de manera implacable, tal como Natán le había advertido. El profeta, aunque confiaba en la restauración de David, sabía que el juicio de Dios aún se cumpliría, y que la espada nunca se apartaría de la casa del rey. Días después, un mensajero llegó a la corte con noticias sombrías. El hijo que Betsabé había dado a luz estaba gravemente enfermo. David, al escuchar esto, sintió como el peso de su culpa volvía a aplastarlo. Se retiró nuevamente al ayuno y la oración, pasando noches enteras suplicando por la vida del niño. Cubierto con un manto sencillo y postrado en el suelo, imploraba a Dios con toda su alma, esperando que el Señor pudiera mostrar compasión y permitir que el niño viviera. Los consejeros y sirvientes del palacio veían al rey en su estado de angustia, pero nadie se atrevía a hablarle. La aflicción de David era tan profunda que parecía estar en una lucha entre la vida y la muerte. Sabía que el niño estaba sufriendo como resultado de sus propias decisiones y que las acciones que había intentado ocultar habían resultado en el sufrimiento de un inocente. Al séptimo día, llegó el momento más doloroso para David. Los sirvientes, con miradas compasivas y susurros, se acercaron a él, aunque intentaron ocultarlo, David comprendió la verdad, el niño había muerto. Con el corazón roto, se levantó lentamente, se lavó, se cambió de ropa y se dirigió al templo para adorar a Dios. Aquella acción sorprendió a sus siervos, quienes no entendían cómo, después de tantos días de ayuno y súplicas, David parecía aceptar la pérdida con tanta serenidad. Uno de ellos, con curiosidad y temor, se atrevió a preguntarle, «Mi señor, mientras el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. ¿Cómo es esto posible?» David, con una voz templada y un rostro marcado por la tristeza, respondió, «Mientras el niño vivía, pensaba que Dios podría tener misericordia y permitir que viviera. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué continuar en el ayuno? Yo iré a él algún día, pero él no volverá a mí». Este momento marcó un cambio profundo en el corazón de David. Enfrentarse a la realidad de la justicia divina, aunque fuera dolorosa, le permitió comprender que Dios no toma las decisiones a la ligera y que, aunque el perdón le había sido concedido, no lo libraba de las repercusiones de sus actos. La muerte de su hijo fue una lección amarga y dolorosa, pero también le enseñó la importancia de asumir responsabilidad ante Dios y ante su pueblo. La proclamación de la justicia divina en la vida de David fue un recordatorio solemne para toda la nación de Israel. Los relatos de su pecado, su arrepentimiento y las consecuencias de sus actos resonaban en cada rincón del reino. Muchos, al escuchar la historia, entendían que incluso el rey, el ungido de Dios, no estaba exento de las leyes y principios de justicia de Dios. Nadie podía transgredir los mandamientos sin enfrentar la verdad y las consecuencias. Natán, mientras tanto, observaba a David desde la distancia y sentía una mezcla de compasión y respeto. Sabía que el rey había sido transformado por esta experiencia, y en su corazón entendía que Dios había utilizado incluso las fallas de David para llevarle a un entendimiento más profundo de la justicia y la misericordia. El profeta, fiel a su misión, continuaba llevando las palabras de Dios al pueblo, recordándoles que en la justicia de Dios también había lugar para el arrepentimiento y la redención. A pesar del sufrimiento que experimentó, David aceptó que sus actos tenían un impacto en aquellos que le rodeaban. La pérdida de su hijo le enseñó que el pecado no solo afecta al culpable, sino también a los inocentes. Fue una lección de humildad y responsabilidad, y un llamado a vivir con integridad y temor de Dios. Con el paso del tiempo, David continuó gobernando Israel con un nuevo entendimiento de su rol y de la profunda responsabilidad que significaba llevar la corona.
La pérdida de su hijo le había enseñado lecciones que jamás olvidaría, y su relación con Dios se tornó más íntima, llena de reverencia y humildad. Aun cuando las heridas de sus errores permanecían, David decidió mirar hacia el futuro, confiando en que el Señor, en su misericordia, lo restauraría y bendeciría nuevamente. Dios, en su gracia, permitió que Betsabé y David tuvieran otro hijo, y este niño fue llamado Salomón. Natán, el profeta, fue el primero en visitar al bebé, sintiendo una profunda paz y esperanza al ver al pequeño en los brazos de su madre. En ese momento, Natán recibió un mensaje de Dios: el niño sería llamado Jedidías, que significa amado por el Señor. Este nombre representaba el favor de Dios y era un símbolo de la restauración que se estaba llevando a cabo en la vida de David y su familia. Para David, el nacimiento de Salomón no era solo un regalo, sino también una promesa. Comprendía que, aunque su reino había atravesado momentos oscuros y de juicio, Dios aún tenía planes de paz y prosperidad para Israel. Esta nueva vida que le había sido concedida simbolizaba una segunda oportunidad, un renacer de la esperanza y la bendición divina. El rey, profundamente conmovido, dedicó largas horas orando y reflexionando sobre el futuro de su hijo. Prometió instruirlo en el temor de Dios y enseñarle a evitar los errores que él mismo había cometido. Anhelaba que Salomón fuera un rey justo, sabio y lleno del favor de Dios. En sus oraciones, David pedía a Dios que protegiera a su hijo y lo guiara por el camino de la justicia. Natán también continuaba siendo una figura clave en la vida de David y en la formación espiritual de Salomón. Aunque era un profeta que confrontaba y corregía, también era un mentor que guiaba con amor y dedicación. Natán veía en Salomón el potencial de un líder diferente, uno que traería paz y prosperidad a la nación, y se comprometió a apoyarlo y recordarle siempre la importancia de vivir bajo la dirección de Dios. Con la restauración de su familia, David comenzó a redimir su vida y su reinado. Aunque sus pecados del pasado habían dejado cicatrices, él ahora buscaba reconstruir sobre las bases de la humildad y el arrepentimiento. En sus últimas etapas como rey, se dedicó a consolidar la paz en su reino, trabajando para que su pueblo pudiera vivir en armonía y prosperidad. David, además, comenzó a prepararse para cumplir uno de sus más grandes deseos: construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo pudiera adorar al Señor en unidad. Aunque Dios le había revelado que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo, David se dedicó a reunir los recursos necesarios para que Salomón pudiera completar esta obra sagrada. La restauración de David fue una lección viviente para el pueblo de Israel. Los ciudadanos veían a un rey que había pasado por el fuego de la disciplina divina y había salido del purificado y renovado. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la justicia son caminos que llevan a la restauración y la paz con Dios. La paz comenzó a florecer en el reino, y la promesa de un futuro mejor se fortalecía en cada corazón. La gente percibía en Salomón el fruto de la restauración de David, y muchos creían que Dios tenía planes extraordinarios para el joven príncipe. El reino de Israel, bajo la mano guiadora de David y con la esperanza puesta en Salomón, comenzó a avanzar hacia un tiempo de paz y sabiduría que nunca antes había experimentado. David, con el corazón restaurado y lleno de gratitud, comprendió que aunque había fallado, Dios no había renunciado a él. Reconoció que la misericordia divina era infinita y que Dios podía tomar incluso los errores humanos y transformarlos en oportunidades para crecer y aprender. Así, David vivió sus últimos años en paz, preparando a Salomón para el futuro, sabiendo que, aunque él no vería la obra final de su sueño, su legado de fe y restauración sería una herencia viva en el trono de Israel. En sus últimos días, David reunió a los líderes de Israel, a sus oficiales y a su familia, para darles instrucciones y bendecirlos. Se sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y aunque se acercaba la muerte, David irradiaba una paz y serenidad profundas. Su vida había sido marcada por altos y bajos, por victorias y fracasos, pero ahora, con el corazón reconciliado con Dios, estaba listo para dejar el trono a su hijo Salomón. Llamó a Salomón a su lado, y con la voz serena pero firme, le transmitió las últimas instrucciones. «Hijo mío», le dijo, «sé fuerte y valiente. Cumple con tus deberes ante el Señor, tu Dios. Sigue sus mandamientos y camina en sus caminos, porque sólo así prosperarás en todo lo que hagas. Recuerda siempre que gobernar es un acto de servicio y humildad, y que Dios observa cada uno de nuestros actos». Salomón, conmovido por las palabras de su padre, asintió. Sabía que estaba recibiendo más que un reino, estaba heredando una responsabilidad sagrada y una oportunidad para hacer el bien. David continuó recordándole que el templo debía ser construido para la gloria de Dios y que él, Salomón,
había sido elegido para esta obra. El Señor te ha dado paz en el reino para que puedas cumplir esta misión. No temas, porque Él estará contigo. Con el mismo espíritu de valentía que Natán había mostrado al confrontar a David, el rey transmitió a Salomón la importancia de ser un líder que se atreviera a actuar con justicia, aun cuando fuera difícil. Sabía que la valentía que Natán había demostrado al desafiar a un rey había sido un acto de amor y fidelidad a Dios, y quería que Salomón entendiera que la verdadera valentía no consistía en la guerra, sino en permanecer firme en la verdad y la justicia. David también le pidió a Natán, su consejero fiel, que permaneciera cerca de su hijo. Le rogó que siguiera siendo la voz de Dios en la corte, guiando a Salomón y asegurándose de que nunca olvidara las lecciones de su propia vida, que incluso el rey más poderoso es, ante todo, un siervo del Altísimo. Cuando David murió, el pueblo de Israel lloró su partida, recordando sus hazañas, sus canciones, y también sus errores y su redención. En los relatos de sus victorias y fallas, el pueblo encontró esperanza y un ejemplo de humanidad que reflejaba tanto las alturas a las que un corazón fiel puede llegar como las profundidades a las que puede caer. Natán, aunque dolido por la pérdida de su amigo y rey, continuó su labor, apoyando a Salomón y ayudándolo a convertirse en el líder sabio y justo que Israel necesitaba. Así, el legado de David y las lecciones de su vida, enseñadas con firmeza por Natán, persistieron en el reinado de Salomón y en las generaciones que siguieron. El ejemplo de Natán, el profeta que con valentía se enfrentó al rey, quedó inscrito en los corazones de Israel. Su acto de confrontación, su fidelidad a la verdad, y su compromiso con la justicia y la misericordia divina continuaron inspirando a todos los que oyeron su historia. Era recordado no solo como un profeta, sino como un hombre cuya lealtad a Dios estaba por encima del poder terrenal, como alguien que se atrevió a hablar la verdad sin temor. El legado de verdad y valentía que Natán dejó, junto con el de David, perduró por generaciones, enseñando que en los momentos de mayor desafío, el valor de un hombre se mide por su fidelidad a lo que es justo y verdadero. La historia de Natán y David, marcada por la verdad, el arrepentimiento y la redención, resonó como un eco de la justicia de Dios, invitando a cada persona a caminar en la luz de la verdad y a buscar la paz y la reconciliación con un corazón humilde. Y así, en las historias y las escrituras, la vida de David y las palabras de Natán permanecieron como un testimonio eterno de la gracia y el juicio de Dios, y de cómo, a través de la verdad y la valentía, incluso el rey más poderoso puede ser transformado para servir a un propósito divino más grande.